Bienvenidos a Class4Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 8.6A, algoritmo AES parte 1, visión general y fortaleza. Esta clase pertenece al módulo 8 dedicado a la criptografía simétrica en bloque. En las siguientes cuatro diapositivas te muestro los 65 títulos de las clases que ya hemos publicado en este canal Class4Fit, superando a fecha de hoy, 25 de mayo de 2021, las 42.500 visualizaciones. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte y bienvenido a una nueva clase de Class4Fit. La clase de hoy, lección 8.6a, lleva por título Algoritmo AES Parte 1 Visión General y Fortaleza. Nuestra agenda para la clase de hoy va a ser la siguiente. 1. El concurso del NIST para el Advanced Encryption Standard. 2. Características del algoritmo. 3. Esquemas de cifrado y de cifrado. 4. Relleno PKCS7. 5. Operaciones de cifrado y de descifrado. Y por último 6. Consideraciones sobre la fortaleza del algoritmo. Comencemos. Un nuevo estándar AES y el DES Challenge. Como sabemos, el DES fue un estándar de cifra simétrica desde el año 1976 por la National Bureau of Standards NBS el des pasa una nueva certificación en el año 1987 y una tercera certificación en el año 1993. sin embargo, en 1997, el national institute of standard and technology, nist, antigua nbs, ya no certifica el des como estándar de cifrado simétrico y llama a un concurso público para proveer un nuevo algoritmo estándar de cifra que se va a llamar aes, y es el acrónimo de advanced encryption standard. Este concurso, que dura dos años, participan 15 algoritmos candidatos, donde los autores de esos algoritmos son los criptólogos y criptólogos más conocidos a nivel mundial. Aparecen Rives, Bruce Schneier, etcétera, etc. Bien, esto está relacionado lógicamente con los cuatro ataques distribuidos en red que se hicieron por Fuerza Ruta al algoritmo DES, conocido como DES Challenge y como sabemos que estaba promocionado por la RSA que comienzan en enero del año 1997 y terminan en enero del año 1999. En esos dos años, esos cuatro desafíos, en el último desafío de ellos, el llamado Test Challenge 3, se logra romper por fuerza ruta la clave del algoritmo DES eh, solamente con 24 horas, menos de 24 horas. En 22 horas logran romper una clave de 56 bits. En ese entonces selecciona, después de este concurso, al nuevo estándar. Los 15 algoritmos que participan en este concurso, como digo, de autores muy famosos ellos, y que además eran autores de otros algoritmos anteriores, como Rives, la Gente de IBM, etcétera, son el CAS 256, Krypton, Deal, DFC, E2, Frog, HPC, Loki97, Magenta, Mars, RC6, Rijndael o Rendel, como dicen los americanos y los ingleses, el safer Plus, el Serpent y el Fish. Los cinco finalistas fueron Mars, RC6, Rijndael o Raindoll, Serpent y Twofish. Y en octubre del año 2000, después de una votación, pues eh, se anuncia que el ganador de ese concurso es el algoritmo de los investigadores Belga, Vincent Rijmen y Joan Diamond, conocido como Rendel o Rijndael. En noviembre del año 2001, el NIS nice ya lo anuncia como un nuevo estándar mundial de cifra simétrica. Así entonces, el algoritmo AES se hace muy popular debido a su seguridad. Fijaros que está trabajando con una clave mínima de 128 bits, que se puede usar también 192 y 256 bits, eh, los algoritmos anteriores, por ejemplo, algoritmo IDEA o similares, tenían una clave solamente fija de 128 bits. Aquí la clave ya es una clave variable que puede cambiar el tamaño y ya no digamos nada con respecto al algoritmo DES que trabajaba con una clave de eh, 56 bits o incluso su variante Triple DES con tres claves distintas que su clave era igual a 168 bits. Aquí teníamos en manos un algoritmo que podía trabajar perfectamente con 256 bits de clave, que es lo que hacemos hoy en día. Entonces, en ese momento, lógicamente, con respecto al algoritmo de estos trípedes, el algoritmo A es, eh, está por encima. Es mucho más rápido. De hecho, dentro de ese concurso de los 15 algoritmos, según pues, eh, se indica la información, es del algoritmo de los más rápido de todos. Eh, pero también tiene que competir con otro algoritmo que en esa década, entre el año 2001 y 2010, eh, viene pues, pisando muy fuerte, que es el algoritmo de flujo RC4, de Ron Rives, que también, como sabéis, participa en ese concurso, con RC6. Bien, pues eh, ese algoritmo RC4 luego cae en desgracia, como sabéis, eh, pues, eh, a finales del año 2003, 2012, perdón, 2013, 2012, y en el 2014 ya se deja de utilizar y hoy en día está completamente en desuso. Pero no es hasta comienzos... De la década del año de la década de 2010-2011 a 2020, en que el algoritmo AES comienza a usarse de forma masiva en protocolos seguros como ETLS, es algo que sucede bastante común en los algoritmos eh, que son pues, eh, definidos como un estándar mundial. Eh, desde que se definen como estándar mundial hasta que se usan de forma masiva, pueden tardar muchísimos años. También ha pasado, por ejemplo, como sabemos, en la función de hash, en la función SHA3 pues es algo es estándar hace más de 6 años y hoy en día absolutamente nadie lo está utilizando entonces pasa nuevamente casi casi una década hasta que el algoritmo se use de forma masiva. hoy en día sí el algoritmo aes se usa de forma masiva y es quizás el algoritmo más interesante dentro del protocolo tls en lo que corresponde al cifrado de datos. no hay intercambio de clave ni firma digital que son algoritmos asimétricos. este algoritmo simétrico es para la transferencia de datos. Eh, pero está apareciendo en los últimos años un algoritmo que está haciendo un poquitín de peso que sería el algoritmo de flujo conocido como chacha 20. Pero así todo el algoritmo AES se supone según sus autores y según lo que eh, se refleja en el NIS, tenía tendría que tener pues una vida, una vida útil por así decirlo de unos 40 años. Estamos hablando entonces que tenía que usarse hasta más o menos el año 2040 o cerca del año 2050 eso evidentemente es hablar pues, eh, con fechas muy largas, ¿verdad? Tenemos aquí en mente el tema de la irrupción de la computación cuántica eh, y entonces no sabemos qué va a pasar con los algoritmos. Evidentemente sabemos que con los algoritmos del tipo asimétricos para intercambio de clave y firma digital los algoritmos actuales van a ser inservibles eh, y ya se está trabajando de hace muchos años, ¿no? Es una competición a nivel internacional del NIS para sacar lo que se llaman los algoritmos postcuánticos, pero con respecto a los algoritmos de cifrado de datos, por ejemplo el algoritmo AES, eh, pues eh, también pues van a verse afectados, no tanto como los asimétricos, pero también pueden verse afectados por la gran capacidad de cómputo que van a tener los computadores cuánticos cuando ya hablemos de unos cuantos miles de qubits en algunos años más. De acuerdo, una década más o 20 años más. Eh, y aquí sigue sí, entonces, pues es interesante el hecho de que el algoritmo AES tiene la posibilidad de cambiar el tamaño de clave. No solamente ser una clave de 128 bits, 192 bits o 256 bits, sino que que como veremos más adelante, se puede ir aumentando el tamaño de clave en bloques de 32 bits y tener, por ejemplo, una clave de 502 bits, aunque hoy en día sería alienígena, posiblemente en esos años, en los año 2040 o por ahí, es posible que si sigue existiendo el algoritmo AES, no haya alguien que lo haya suplantado eh, o no se hayan encontrado algún tipo de debilidades, pues entonces eh, haya que trabajar con ese número de clave. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las características del algoritmo AES? Primero que nada, como lógico, es un cifrador de producto, es decir, va a hacer permutaciones y sustituciones, en este caso de bytes, trabajará siempre con bytes o con palabras de 4 bytes, palabras de 32 bits, y no es del tipo Feistel como era el algoritmo DES. El algoritmo DES dividía la entrada en dos bloques, 64 bits del DES, lo dividía en dos bloques, 32 bits izquierda y 32 bits derecha. Una de esas partes, por ejemplo a la derecha, la mezclaba con la clave, hacía operaciones del tipo lineales con las puertas, eh, con las, eh, con las en cajas ese y entonces luego en la siguiente vuelta cambiaba la parte izquierda por la derecha bien pues aquí no aquí se usa todo el bloque de texto en claro que normalmente hoy en día son 128 bits 16 bytes y todo ese bloque se usa para mezclarlo con la clave y hacer operaciones lineales y no lineales de forma tal en que entonces que la difusión de bits es bastante más apreciada Está implementado para trabajar en procesadores de 8 bits usados en tarjetas inteligentes y también en CPUs de 32 bits porque trabajaremos, como digo, con palabras de 32 bits. El tamaño de clave. Como ya comentamos hace un momento y todo el mundo sabe, son 128 bits, 192 bits o 256 bits, una diferencia de 64 bits entre ellas, que son las barras estándar, pero también se pueden cambiar por múltiplos de 4 bytes, porque al trabajar con parar de 4 bytes yo puedo ir aumentando, como digo, en 32 bits, en 32 bits, o 64 bits, en 64 bits, y tener claves bastante más grandes. Hoy en día es más que suficiente una clave de 256 bits ya eh, lo vais a ver vosotros en la bibliografía lo que sucede es que el problema del algoritmo es no está tanto en el tamaño de la clave sino que en el número de vueltas que realiza y eso lo comentaremos un poco más adelante el tamaño del bloque del texto en claro también tiene que ser como mínimo 128 bits, es lo que proponía el NIS en su concurso, o bien múltiplos de 4 bytes, con lo cual yo podría tener, pues por ejemplo, una palabra, un bloque de entrada de texto de 192 bits o de 256 bits, pero hoy en día se trabaja normalmente con bloques de 128 bits o 16 bytes. Habrá un conjunto de operaciones modulares a nivel byte, es decir, pues eh, veremos que vamos a sustituir un byte por otro. Los bytes habrá que representarlo de forma en polinomio, es decir, eh, lógicamente un byte tendrá una representación pues, hexadecimal. Esa representación hexadecimal tendrá también una representación a nivel de bits, por ejemplo, F4, ¿de acuerdo? Sería 1111, la F, y el 4 sería pues 0100. ¿De acuerdo? ¿Vale? Luego eso también tendría que representarse en una forma del tipo polinómica. Es decir, el 1, 1, 1, 1, como son los bits de la, de la izquierda, sería x a la séptima, x a la sexta, x a la quinta y x a la cuarta. Eso sería en los 4, 1 de la f. Y luego, pues el, el 0, 1, 0, 0, ¿vale? Pues no estaría, lógicamente, el x al cubo, estaría sí el x al cuadrado, no estaría x, ¿de acuerdo? ¿Vale? Eh, y luego, pues, eh, no estaría tampoco el valor de 1. Porque lógicamente, eh, pues eh, tenemos pues, eh, la palabra que dijimos antes era F4, y entonces el 4 es 0, 1, 0, 0, y ahí está solamente nada más que el x, vale, eh, eh, el x al cuadrado, no está el x al cubo, ni el x, ni el 1. Bien, o bien hacemos operaciones con palabras de 4 bytes, es decir, de 32 bits. Se puede hacer, como digo, a nivel de byte o también a nivel de 4 bytes de palabras de 32 bits. El número de vueltas va a tener que ser flexible. Lógicamente, como veis, eh, el, el vueltas va a tener que cambiar en función ¿vale? de lo que quiere el usuario. Si el usuario quiere trabajar con 128 bits, tendrá que hacer un conjunto de vueltas. Para mezclar suficientemente bien en la cantidad del texto en claro con la cantidad de bits que tiene la clave. Y si va a trabajar, por ejemplo, con 256 bits, va a tener que hacer más vueltas. ¿vale? La clave es más grande. Como la clave es más grande, va a tener que hacer un conjunto de más vueltas para que se vayan mezclando eh, convenientemente los bits del claro con los bits de la clave y con las operaciones que vamos a ir realizando. La misma, eh, lo mismo que comentábamos, si os acordáis al principio eh, de este módulo, en que a, a, hacíamos una analogía entre hacer mayor

y decíamos que la clave podría ser pues el símil a lo que podría ser pues el huevo y el texto caro podría ser el aceite lógicamente si pongo mucho más huevo ¿vale? o pongo un huevo mucho más grande un huevo de avestruz ¿vale? pues lógicamente tendré que batir mucho más esa mezcla para que me salga mayonesa aquí básicamente es lo mismo y vamos a ver que ahí va a estar una de las posibles debilidades que tiene el algoritmo AES que el número de vueltas con el cual fue diseñado era un número de vueltas relativamente pequeño no lo digo yo evidentemente lo dice gente de tal nivel como Bruce Snyder. Va a usar cuatro funciones invertibles para provocar esa difusión y confusión. Lógicamente, con operaciones de permutación para difusión y sustitución para confusión, exactamente igual a lo que teníamos entendido en la criptografía clásica. Lo importante es que esas cuatro funciones son invertibles. Entonces, cuando hacemos una operación de cifrado, lo que hacemos lógicamente un algoritmo que se aplica sobre un texto en claro, con una clave, hay un conjunto de vueltas, evidentemente, y luego, pues eh, en cada una de esas vueltas se usa una clave. Ciertos algoritmos, como el algoritmo IDEA, pues lo que hacía es que en las operaciones de suma, multiplicación y XOR que hace ese algoritmo llamado IDEA (International Data Encryption Algorithm) eh, pues eh, esas operaciones de suma, multiplicación y XOR las hace con un conjunto de claves, de claves que hace operaciones de multiplicación, de suma, XOR con texto en claro. En la operación de descifrado, que va a ser la operación inversa, usa exactamente las mismas operaciones XOR, suma y multiplicación. Pero entonces, donde aparece una clave K en multiplicación, usa el número inverso de esa clave K, el inverso multiplicativo. Donde hay una suma, usa entonces en descifrado el inverso aditivo, que es el complemento al cuerpo o el complemento al módulo. Y cuando hay un XOR, usa exactamente el mismo XOR, porque el XOR es del tipo involutivo. Es decir, lo que yo quiero hacer en el extremo receptor es eh, hacer la operación inversa que se hizo en el extremo emisor. Bien, pues entonces aquí va a ser lo mismo. Pero en vez de utilizar las claves inversas, las claves van a ser exactamente las mismas, solamente que las funciones van a ser inversas. Entonces, como veis, hay una pequeña diferencia con respecto al concepto de invertir una operación en descifrado con respecto a la que se hizo en cifrado aquí la operación va a ser con las mismas claves pero las, las funciones van a ser inversas no las claves inversas veamos entonces un esquema del algoritmo AES en el cifrado como veis aquí pues tenemos pues eh, un esquema del algoritmo AES en el cifrado y arriba de todo ya si, si pincho aquí aquí tenemos el texto en claro aquí el texto en claro puede ser como digo Distintos tamaños, pero lo normal hoy en día es trabajar con 128 bits con 16 bytes, con lo cual durante toda esta clase y la clase de la semana que viene, ¿vale? También hablaremos de texto en claro de 128 bits, es decir, 16 objetos o 16 bytes. La clave sí que va a poder ser variable de 128 bits, 192 bits o 256 bits, que son los valores actuales hoy en día. Nuevamente se usa mucho más 128 y 256 y tiene un escaso uso la clave de 192 bits. Pero con respecto al tamaño de claves y al número de vueltas, lo vamos a ver más adelante eh, y vamos a ver que hay un pequeño problema en ese aspecto con respecto al algoritmo AES. Bien. Inicialmente, como veis, hay un conjunto de operaciones que aquí se llaman arronkey, subbyte, rouse y mix columns. Son cuatro operaciones, esas cuatro funciones que, como digo, son fácilmente invertibles. Con lo cual, en, el, en la parte de emisión usaré esas funciones, el arronkey, subbyte, cifrados y mix columns, y en la parte de cifrado usaré las funciones inversas, el inverso key, inverso subbyte, inverso shift y e inverso mix columns. Nada más comenzar el algoritmo, lo que se hace es que el bloque de texto en claro, que ya vamos a ver que va a definir lo que se va a llamar la matriz de estado, la matriz con la cual va a ir cambiando los bytes y los bits internamente, lógicamente, para ir haciendo la función de cifrado, esa matriz de texto en claro. Va a ser en este caso de 4 filas por 4 columnas, 4 por 4 16, 16 por 8 128, y entonces le haré un XOR que es la función llamada Arround Key. Key es simplemente un XOR que se hace con la matriz de 0 al carro, por ejemplo, de 128 bits y lógicamente la caso 0 de 128 bits. Si el algoritmo es es 128 entonces este caso cero es exactamente igual al tamaño de la clave, ¿de acuerdo? Ya veremos luego en próxima lección cómo se saca la clave de caso 1, 2, 3, 4 en las siguientes vueltas, ¿de acuerdo? Si la clave fuera 192, ¿de acuerdo? Entonces este caso 0 serían los primeros 128 bits de la clave de 192. Y lo mismo sucedería con la clave de 256 bits. Este valor caso 0 serían los primeros 128 bits, porque lógicamente estas claves. Que se usan en cada vuelta tienen que tener igual tamaño, igual dimensión que la matriz de estado que corresponde a la matriz de texto en claro. ¿Está claro? Bien, luego hay un conjunto de nr-1. ¿Vale? Por ejemplo, si el A de 128 tiene 10 vueltas, aquí serían 9 vueltas donde se hacen estas operaciones: sub shift rows, miss column y arrow key. Arrow key ya hemos dicho que es una función XOR bit a bit, o byte a byte, o palabra a palabra, o bloque a bloque. No hay ningún problema, se puede hacer perfectamente bloque a bloque, siempre y cuando luego tengamos cuidado a cómo hay que representar esa matriz de estado. Ya veremos cómo se representan esas columnas y esas filas y cómo se leen. Lo veremos en una próxima diapositiva. Una vez que hago es en un, en, en nueve vueltas con estas eh, operaciones llamadas subbyte, sirops y mix columns. Y arrow key. en la última vuelta solamente ocupo tres funciones, el subbyte, el cirros y arrow key y no uso, ¿vale? la operación llamada mix columns. Bien. ¿Qué es la operación subbyte? Subbyte es cambiar un byte por otro byte. Lógicamente por debajo habrá una operación matemática polinómica que la veremos en la próxima clase, pero luego lo que esto permite hacer es que si yo voy a cambiar un byte, y un byte realmente son 8 bits, ¿de acuerdo? Y 8 bits tengo 2 elevado a 8, tengo un total de 256 estados posibles, entonces si lo represento en hexadecimal, ¿vale? Ese, ese byte, ¿de acuerdo? ¿Qué va a ser? Ese byte de 8 bits, entonces va a ser pues un número que va desde 0, 0 hasta FF, ¿verdad? ¿De acuerdo? 0,0 serían 4 ceros y 4 ceros, y FF serían 4 unos y 4 unos, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces yo voy a poder hacer una, una tabla. ¿Vale? que tendría un total de 16 filas por 16 columnas. ¿Vale? Las 16 filas son las filas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Y lo mismo será un total de 16 columnas desde el 0 hasta la F. Y entonces en cada una intersección de fila por columnas, lógicamente habrá un byte desde el byte 00 en hexadecimal hasta el byte FF. Está claro? Entonces la función subbyte luego se puede representar por una tabla exactamente igual como sería la tabla de Villeneuve. exactamente igual a lo que vimos en criptografía clásica. Con lo cual, si yo quiero sustituir por sustituir, por ejemplo, un byte que es el byte 5A, el byte 5A, si me voy a la tabla, veo que el byte 5A se sustituye por el byte BE. ¿De acuerdo? Eso qué quiere decir, ¿vale? Que el byte 5A, el 5, ¿vale? Pues serían los cuatro, los cuatro bits que me indican el número 5, pues el 0, 1, 0, 1, eso sería el 5, ¿vale? Y la E sería una antes que la F, sería 1, 1, 1, 1, etcétera, ¿verdad? Bien, pues entonces ese byte 5A se va a sustituir por el byte BE. La B también, pues sería el 1, 1, pues 1, eh, eh, pues no, el 1, 0, 1, 1, sería la letra B, ¿de acuerdo? Y la E, ¿de acuerdo? Eh, pues sería pues, eh, igual, igual que la F, 4, 1, menos 1, menos sería pues 1, 1, 1, 0. Bien, pues los valores extremales que todo el mundo conocemos, ¿de acuerdo? ¿Qué sucedería con la función inverso subbyte? Lógicamente, si C5, 5A era igual... A BE, que creo que es el valor que vemos en una próxima diapositiva, ¿vale? En el caso siguiente, pues entonces el 5 sería 0101, 0, 1, la A sería el 1010, 0, ¿vale? Y luego lo sustituyo por BE. ¿Qué sucedería entonces en el descifrado? Le, el B se va a sustituir por 5A, evidentemente. Vale, ese bidireccional para un lado para otro, vale, se obtiene lógicamente si el inverso de A es B, entonces el inverso de A de B es A, lógicamente. ¿Está claro? Bien, esa sería entonces la función llamada es que la vamos a ver en, en tranquilidad e, y en profundidad en la siguiente clase. El SIRROS es muy sencillo, habrá una matriz que ya hemos dicho que será de cuatro filas por cuatro columnas y cada una de esas cuatro filas, vale, hará unos desplazamientos de bytes hacia la izquierda. Thank you. Ya vamos a ver que la, la fila número 0 no va a desplazar nada. La fila número 1 va a desplazar un byte hacia la izquierda. Lógicamente lo hace en, 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 en módulo 4, ¿no? Porque si tengo 4 columnas y desplazo un byte a la izquierda, no se puede caer. Se va al, al lado derecho, ¿verdad? La fila 2 desplaza 2 bytes y la fila 3 desplaza 3 bytes. Eso lo hago en el cifrado. En el descifrado, ¿qué es lo que hago? Pues también tengo lo mismo y esa matriz de estado, si paso a una función llamada six rows entonces lo que tengo que hacer son desplazamientos a la derecha, con lo cual, pues la fila 0 no desplaza ningún byte a la derecha, la fila 1 desplaza un byte, la fila 2 desplaza dos bytes y la fila 3 desplaza tres bytes. Como veis, una operación de permutación, como lo hacía la criptografía clásica o como lo hacía el algoritmo DES con la clave que lleva cambiando los bits de lugar. Aquí trabajamos a nivel de byte. La operación más complicada es las mis Columns. Tenemos una matriz de estado que va a ser un conjunto de filas por columnas va a ser 4 filas por 4 columnas. Con lo cual la columna 0, 1, 2, 3 y 4 yo la voy a multiplicar por una matriz como tengo, ¿vale? La columna 0 serán 4 bytes, ¿de acuerdo? El byte 1, byte 2, byte 3 y byte 4, son 32 bits, una palabra 32 bits, entonces tenéis que multiplicarlo por una matriz de 4 por 4, ¿de acuerdo? Y hago la típica operación, que igual que hacíamos en el derivado de Gil eh, de cifra clásica, multiplico pues, fila por columna, ¿de acuerdo? Por fila por columna, y entonces me va entregando los valores de cada uno de los resultados de la siguiente columna, ¿vale? La, la columna que yo quiero tener como resultado de una multiplicación de una matriz de 4 por 4, que es un valor fijo, multiplicado por una columna. ¿Vale? Me saldrá otra columna que será lógicamente la multiplicación de fila por columna, fila por columna, fila por columna y fila por columna. Bien, pues, ¿qué sucede cuando hago multiplicaciones? Como hemos dicho que los, los bytes se van a representar de forma binaria, hexadecimal, y también con un polinomio, pues entonces, claro, supongamos que tenemos el byte 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, ¿de acuerdo? Un 1 uh, un al principio y uno al final. Ese igual sería el polinomio, sería x a la séptima más 1. Ese sería el polinomio de un 1, 6 eh, ceros, eh, ceros y luego un 1. ¿Qué sucede si ese byte, eh, pues x, eh, x a la séptima más 1, lo multiplico por otro byte? Que sea la representación eh, del binario x a la quinta, más x a la cuarta, más x más uno. ¿Qué sucede si yo multiplico x a la séptima por x a la quinta? Me sale x elevado a 12. Y x elevado a 12 no representa absolutamente ningún byte. Lo máximo que yo puedo tener es x elevado a 7, a 7 que sería el primer bit de la izquierda, ¿de acuerdo? Con lo cual tendré que hacer una reducción. Esa reducción polinómica, reducirlo a un módulo, ese módulo va a ser también un polinomio. Con lo cual es bastante más compleja la operación de mix column, pero también, como digo, lo veremos en la próxima clase. ¿Eso qué quiere decir? Que el mix column en el cifrado será una operación de una matriz de 4x4 con un conjunto de números que ya veremos en la próxima clase y en la operación inversa, el inverso mix column será también una matriz de 4x4, pero la matriz inversa. Lo mismo que hayamos visto, os lo guardáis en el cifrado de Gil. Hay una matriz directa para cifrar y una matriz inversa para cifrar. Aquí también será una matriz inversa, pero lógicamente no dentro de un módulo 27 o algo así, dentro de un módulo que ya en su momento veremos que es un polinomio. ¿De acuerdo? Bien, quedaros entonces con la imagen, de aquí tenemos un texto en claro, una transformación inicial con la clave caso 0, un conjunto de n menos 1 vueltas, ¿de acuerdo? Para 128 serían 9 vueltas, para 192 aquí serían pues 11 vueltas, ¿vale? Y para 256 aquí serían 13 vueltas, porque sabéis que 128 son 10 vueltas, 192 son 12 vueltas, ¿vale? Y 256 son 14 vueltas. Y luego tenemos eh, una operación con tres funciones, para eh, con, hasta con la última clave caso verde y obtengo el texto derivado, el primer bloque que de criptogama de 128 bits ¿por qué? porque la diapositiva que viene haremos el descifrado y vamos a ver que vamos a ir de abajo hacia arriba Vamos a tener el texto cifrado, hacemos estas operaciones con la clave K sub R, luego con la clave con la clave, por ejemplo, si sale 128 con la clave K sub 10, con la clave K9, 8, 7 y la 1, hacemos estas operaciones, y luego con la clave K0 hacemos esta operación y recuperamos el texto en caro. Pero lo importante es que no usamos las funciones Arround Key, Subbyte, Shirous y Miccolum, sino que como veis usamos las operaciones inversas. Como veis aquí, ¿vale? Pues entonces tengo el texto cifrado, hago las tres operaciones con la clave K sub, K sub eh, 10, la última, K sub R, ¿vale? Luego hago un, to un total de K sub R menos 1, por ejemplo, nueve operaciones para el A de 128, ¿vale? Con la clave K sub, eh, pues, K sub 9, 8, 7, hasta la clave K sub 1, y con la clave K sub 0, la clave inicial, hago el último arrow Key para obtener el texto en claro. Si fijáis entonces esquemáticamente, es bastante sencillo el algoritmo AES. Bien, con respecto a las claves que se van a en las vueltas, hay un algoritmo de expansión de claves. Los primeros eh, bits de la clave se van a usar como la clave K0, ¿vale? que es la clave inicial con la cual se comienza el cifrado, como vimos en la diapositiva anterior, y cuando ya se me acaben, por así decir, los bits de la clave inicial, vale, los 128, los 192... O los 256 bits de clave, entonces con un algoritmo de expansión de clave, yo voy a generar un conjunto de nuevas claves para la vuelta 1, 2, 3, 4 hasta la vuelta K sub R. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero como digo, eso lo vamos a ver en la clase anterior. Podemos decir entonces que el algoritmo AE tiene un conjunto de transformaciones o capas que las podemos definir en estas tres: una capa de mezcla lineal, en ella se busca la mayor posible difusión de los bits y básicamente un ejemplo claro lo tenemos en la función shift rows. Si yo voy moviendo los bytes de lugar, voy cambiando los bytes de sitio, estoy haciendo una permutación y sabemos que la permutación lo que me ayuda es a tener una difusión, ¿no? Lo mismo que sucedía con criptografía del tipo clásica. Hará una capa del tipo lineal similar a las cajas S del DES y aquí son las cajas S que se conocen como subbytes yo sustituyo un byte por otro byte ¿de acuerdo? ahora luego una capa de clave que es la capa en donde yo estoy haciendo un arron key y estoy haciendo pues una suma de todos los elementos de la matriz inicial ¿vale? Eh, que era la matriz de texto en claro que luego se convierte en la matriz eh, que yo voy a ir cambiando paso a paso ¿vale? la llamada matriz de estado eh, y entonces voy haciendo una operación de XOR con cada una de las sus claves que voy eh, calculando para las, las vueltas 1, 2, 3, 4 hasta la vuelta nr las transformaciones que yo voy a realizar en cada uno de esos pasos en cada una de esas funciones eh, se van a dominar estados con lo cual la matriz inicial del texto en claro va a ir cambiando sus estados y esto entonces va a permitir que yo pueda definir lo que se llama una matriz de estado basado en la matriz de texto en claro me explico si estamos trabajando con 128 bits de texto en claro, entonces diré que la matriz será de cuatro filas. Las cuatro filas siempre van a existir, pero con respecto a la columna será NB. La B viene de block y entonces tendré cuatro columnas. Una matriz de cuatro filas por cuatro columnas son 16 celdas. Evidentemente, si cada celda, cada celda tiene un byte, entonces lo que tengo son 128 bits. Está claro, verdad? Eh, con respecto a la clave. Entonces va a depender de que la clave sean 128 bits, 192 bits o 256 bits, que son las claves estándar. Entonces habrá una matriz de clave en donde las filas van a ser los mismos, pero las columnas van a cambiar de tamaño. Si las columnas son nk, la k de aquí, son igual a 4, entonces quiere decir que tengo 4 filas por 4 columnas. Tengo entonces una clave, lógicamente, de 128 bits. Si por el contrario las, eh, las columnas son igual a 6... ¿De acuerdo? Entonces tengo 4 filas por 6 columnas, 6 por 4, 24, tengo 24 celdas, 24 bytes y 24 bytes significa que son 192 bits. O bien, por último, la última clave, si yo tengo cuatro filas y tengo ocho columnas, tendré entonces 4 por 8, 32, tengo 32 bytes y 32 multiplicado por ocho bits me significan 256 bits. No confundir la matriz de clave con la matriz ¿vale? de estado. La matriz de estado es la misma matriz de texto en claro. ¿vale? que yo voy a ir modificando, lógicamente en este caso hablamos de una matriz de estado de 128 bits, porque estamos trabajando con nb igual a 4, pero perfectamente nb podría ser igual a 6, podría ser igual a 8, pero hoy en día trabajamos siempre con nb igual a 4, es decir, con un texto en claro vale de 128 bits. Veamos entonces qué es esta matriz de estado que estamos hablando en donde se van a producirse todos los cambios de las operaciones en el algoritmo AES. Como veis es una matriz en donde en cada una de esas celdas ¿vale? habrá un byte, es decir, 8 bits. Eh, las matrices además pues, eh, me van a, pues, eh, a permitir pues, eh, introducir el texto, pero siempre de esta siguiente forma. De arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Es decir, si por ejemplo el texto en claro fuera Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás querido amigo? En TXT, yo voy a hacer un bloque. De hola qué tal, hasta donde llegue, nada más que de 16 caracteres. Lógicamente, el espacio en blanco considerado. Con lo cual, ¿cómo escribiría yo ese texto? Hola, qué tal, querido amigo. Aquí, donde pone S00 sería la H. Donde pone S10 sería la O. Donde pone S12 sería la L. Donde pone S31 S30 perdón, sería la letra A. Donde pone S01 sería el espacio en blanco. Y así voy escribiendo, ¿de acuerdo? Hasta donde evidentemente llegue a el carácter número 16. ¿Está claro? Con lo cual, siempre, siempre, tanto la matriz de estado, la matriz de texto en claro, como la matriz de clave, se leen de arriba hacia abajo y luego de izquierda a derecha. Lógicamente esta matriz va a ir cambiando en función de las operaciones que haga, o bien eh, byte a byte, o bien eh, a nivel de palabras de 32 bits. Fijaros que cada columna es una palabra. L eh, los bytes S00, S10, S20 y S30 corresponden a una palabra de 32 bits. 4 por 8, 32, ¿de acuerdo? Con lo que ahí tendré 4 palabras de 32 bits. Bien, pues eh, esa matriz va a ir cambiando y, lógicamente, el último estado de la matriz va a ser, lógicamente, el criptograma. Es decir, después de haber pasado, por ejemplo, para el AES-256, haber pasado 14 vueltas, pues entonces ese valor de matriz de estado va a ser el bloque de 128 bits de criptograma eh, que eh, es el cifrado del primer bloque de entrada. Y luego ya tendré que tratar el siguiente bloque, evidentemente dependiendo del modo de cifra que yo use. Ecb, que ya sabéis que está prohibido, CBC, que también está prohibido hoy en día, contador, contador con campo de bla, bla, bla etcétera. Bien, veamos entonces ahora los estados de entrada y los tipos de clave típicos que hay. El eh, estado de entrada normalmente hoy en día trabajamos con un bloque de entrada de texto en claro de 128 bits, con lo cual seguimos hablando de una matriz de 4x4. Si esta matriz, por ejemplo, de texto en claro fuera de 4x8, diríamos que tenemos un, un, texto, un texto en claro o un bloque de 256 bits, pero no es común. Hoy en día trabajamos solamente con 128 bits. En cambio, con respecto a las claves, lógicamente que las cosas pueden cambiar, es decir, con respecto, si la clave son solamente de 128 bits, entonces la clave desde caso 0 hasta caso 15 tengo 16 bytes y entonces la clave será de 128 bits y entonces para esta clave de 128 bits haré un total de 10 rondas o 10 vueltas. Si la clave C es de 192 bits, entonces fijaros que entonces voy a tener pues, cuatro filas y evidentemente seis columnas. 6 por 4, 24, de la clave K 0 a la clave de K23, y 24 bytes multiplicado por 8 son 292 bits de esta clave y entonces aquí tendré que aplicar un total de 12 rondas. Y por último, la última clave más grande que usamos hoy en día en el algoritmo AES, es. Entonces tengo entonces una matriz de clave de cuatro filas por 8 columnas. 4 8 32, desde la clave K0 hasta la clave K31. Tengo 32 bytes multiplicado por 8, me da entonces los 256 bits de la clave máxima hoy en día del algoritmo AES y como veis tendrá que tener un total de 14 rondas. Esto de la ronda va a ser muy importante porque luego cuando terminemos la clase vamos a ver dónde reside la seguridad del algoritmo AES. Vamos a ver que con respecto a la clave no hay nada que decir porque una clave hoy en día de 128 bits es una clave muy muy segura para poder hacer un ataque por fuerza bruta. Hacer hoy en día 2 elevado a 27 está fuera del alcance eh, pues eh, normal por así decirlo eh, y ya ni que decir una clave de 256 bits hacer 2 elevado a 255 es algo alienígena eh, con la capacidad de cómputo actual vale e incluso dentro de muchos miles de millones de años eh. ¿Qué sucede con respecto a las rondas? Aquí donde no está quizás la debilidad que podría tener el algoritmo AES. Y como digo, no lo digo yo, sino que lo dicen expertos como Bruce Schneier, Quizás el número de rondas 10, 12, 14 era muy pequeña. Cuando veamos la seguridad, vamos a ver que ha habido ciertos ataques, pero ya están bastante cerca de 7, 8, 9, 10 rondas. Entonces eh, está muy cerca de los valores de las rondas actuales. No se ha roto, no se ha criptonizado todavía el algoritmo AES en I 128 ni 192 ni 256 en las rondas actuales pero están bastante cerca y eso es algo relativamente peligroso pensando que el algoritmo AES va a ser estándar hasta el año 2040 ¿no? entonces evidentemente muy largo me lo fías como para que eh, ese número de rondas no vaya a tener que ser cambiado en el futuro bien veamos entonces las funciones y los estados para un bloque de 16 bytes es un bloque de texto claro para 16 bytes las funciones son cuatro, como hemos dicho, la función ArroundKey, que se usa pues, directo en cifrado, y la función inverso inverso key, que es la misma, el XOR en el de eh, Luego tenemos una sustitución de byte a byte, es la que las tablas S-Boxes o que aquí se llama Subbytes, sustituyo un byte por otro byte. Eh, lógicamente todo tiene una explicación matemática por debajo, pero aquí en el Subbytes es aplicar una tabla muy sencilla, muy similar a la tabla de Billionaire. Luego tenemos un conjunto de desplazamiento de filas, que es algo muy elemental, pues se desplazan pues, un conjunto de bytes eh, en función de en qué fila estoy. Hacia la izquierda en el cifrado y hacia la derecha en el cifrado. Así de simple. Y luego, como hemos visto, la operación más complicada que es el column es una mezcla de datos en cada una de las cuatro columnas que tiene la matriz de estado eh, multiplicado por un valor constante eh, de una matriz de 4 por 4 eh, que lógicamente tendrá una matriz directa, igual que decíamos en el cifrado de Hill en el cifrado y una matriz inversa ¿vale? en el cifrado son matrices distintas que lo veremos en la próxima clase y esas matrices eh, luego están reducidas dentro de un módulo que aquí no será un módulo numérico será que uh, será un módulo un módulo eh, reducido módulo un polinomio ¿De acuerdo? Con respecto a las posibles combinaciones del algoritmo AES, aquí lo tenemos para AES 128. El bloque para ahora será pues, eh, un bloque de 4x4, es decir, solamente como veis aquí pone 4 4, 4 nb es decir, trabajo solamente con bloques de 128 bits nada más. Para el AES 128, entonces tendré una matriz de clave de 4x4 vale para que me dé los 128 bits y tendría un número de 10 vueltas con el a de 192 pues entonces una matriz de clave de 4x6 se 424 para que entonces me dé los 192 bits y tendría un conjunto de 12 vueltas y para el a de 256 tener una matriz de clave de 4x8 4x8 32 y entonces tendría pues 32 multiplicado por 8 son los 256 bits de la clave y aquí es necesario hacer esas 14 vueltas que como digo más adelante vamos a que están en entredicho. Para ir terminando esta primera parte, vamos a ver qué sucede con, el, con los rellenos. Evidentemente, como estamos haciendo una cifra en bloque, eh, tendrá que haber relleno, porque es posible que el último bloque no sea un bloque congruente con el tamaño que estoy trabajando. Por ejemplo, si recordamos el algoritmo DES, el algoritmo DES trabajaba con bloques de 64 bits, 8 bytes. Si iba armando yo bloques del texto en claro y el último bloque tenía, por ejemplo, solamente nada más que 5 bytes, me faltan 3 bytes para rellenar el bloque. Con lo cual, entonces lo que hacía es que ese último bloque, que tenía 5 bytes de texto o 5 bytes de información, se introducía a ceros. Porque el relleno que usaba el algoritmo DES era el 0 padding. Y entonces en hexadecimal ponía 00, 000, 00, 00. 3 bytes que me faltaban para hacer un bloque de 8 bytes. Bien, con respecto al algoritmo AES, trabajamos hoy en día por defecto con bloques de 128 bits, es decir, de 16 bytes. ¿Y qué sucedería entonces si yo hago una cifra, ¿de acuerdo?, en que voy haciendo bloques de 16 bytes y el último bloque, ¿vale?, me tiene solamente nada más que 15 bytes. Me ha faltado un byte, con lo cual tendré que tener un relleno de un byte. O, por ejemplo, que en el último bloque, pues tenga nada más que 3 bytes. Como tiene 3 bytes, ¿vale? Y yo hago bloque de 16 bytes, me han faltado 13 bytes. Bien, ¿cómo se, eh, eh, se hace esto? Mediante el algoritmo llamado PKCS7, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que esos bytes, en vez de poner ceros, vamos a indicar, ¿vale? En, en hexadecimal, la cantidad de bytes que me faltan. Pero aquí es interesante saber, lo veremos dentro de un momento, que el PKCS7 es obligatorio incluir siempre un relleno. El algoritmo DES, de si sí, el número de bloques. ¿Vale? O el, el tamaño de bits que tenía mi documento era congruente con 64 bits que es el tamaño de bloque, pues entonces no haya que hacer ningún tipo de relleno. El relleno solamente se introducía si era necesario. Aquí no. En el PKS7 el relleno siempre, siempre va a existir. Con lo cual, incluso aunque yo tenga... Un bloque, por ejemplo, de 128 bits del algoritmo AES y tenga o dos bloques o tres bloques o n bloques de 128 bits y sea exacto el tamaño de la, de la dimensión que tiene el archivo, por entonces siempre me va a añadir al final un único, un único bloque solamente con rellenos. Bien, ¿cómo entonces hace esa indicación de qué relleno ha introducido, si un byte, dos bytes, 13 bytes o un bloque entero, ¿vale? De 16 bytes. Sencillamente lo que hace es que en hexadecimal indica los bytes que me faltan del último bloque, repitiendo su número la cantidad de veces de bytes que me faltan. Exactamente igual. Fijaros, si yo tengo que hacer un relleno de un byte, porque el último bloque eran de 15 bytes, entonces aparecerá un 0,1. Si el último bloque. Descifrado en, en AES, eh, evidentemente de AES de 128, de 128 eh, bits en bloque de texto, pues eh, tenía solamente 14 bytes, entonces me faltan 2 bytes, y entonces pondré como veis 0202. Si me faltasen 3 bytes, pondría 030303 en hexadecimal, para 4 bytes 040404. 0, 4, 0, 4. ¿Qué pasaría si en el último bloque, descifrado con AES, eh, yo tengo solamente un byte? Me faltan 15 bytes, ¿verdad? Porque son bloques de 16 bytes, entonces pondría. 0F, 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 15 veces 0f, porque la f sabemos que es el número 15. ¿Qué sucede por último? Y lo veremos también en un ejemplo, si yo hago un cifrado de una cantidad de bloques que es congruente con 16 bytes, es congruente con 128 bits. Pues entonces supuestamente no haría falta relleno, pero eso es falso, porque en pkc7 el relleno debe existir sí o sí. Con lo cual, aunque yo tenga un valor exacto, ¿vale? K veces 128 bits, entonces me va a añadir un último bloque solamente con relleno. Y ese último bloque con relleno me va a decir que ha tenido que rellenar con 16 bytes, ¿verdad? Y entonces 16, ¿qué es lo que es? Es como veis en ese decimal el 1, el 0, eh, el 1, 0. Aquí he puesto el 0x para decir el decimal, no aquí, porque como aquí hay una f, ¿vale? Y aquí estamos hablando de valores extracimales, entonces aquí para no eh, tener la duda en que si es un 0 o un 1 binario, le he puesto el 0x por delante. Y entonces, ¿qué es lo que aparecería? En el último bloque aparecía en hexadecimal 10 10 10 10 16 veces y sería entonces un bloque solamente con rellenos como veis aquí hemos visto ya con respecto a el relleno que usa el algoritmo AES, diferente al algoritmo DES, y ahora pues vamos a seguir la lección haciendo un pequeño ejercicio un pequeño ejemplo con el software conocido como A y vamos a ver un documento oficial del NIS y vamos a comparar y comprobar con un software educativo que esos valores que entrega el NIS evidentemente son los que también nos entrega este software llamado Aesfir. ejercicios prácticos con Aesfir. aquí tenemos el software Aesfir que vamos a usar dentro de un momento y vamos a hacer los siguientes ejercicios prácticos vamos a observar estos dos documentos M1 la chica de Ipanema y M2 Chica de Iparema con la clave K, como veis ahí, 0, 1, 2, 3, 4, pues hasta ABCDF y luego repetida con 128 bits. Y como también haremos una cifra del tipo CBC, cipher blockchaining, pues vamos a tener un vector inicial que, como veis, está puesto ahí en hexadecimal, son pues, cuatro letras A, luego cuatro letras B, etcétera hasta cuatro Fs y terminado en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué operaciones vamos a hacer de otro momento? Cifrar y descifrar en modo ECB, libro electrónico de código, y en modo CBC, que es como está implementado este software, porque ya es bastante antiguo. Hoy en día sería lógico trabajar con modo contador o contador con campo de Galois. Pero estos es son que tiene unos cuantos años, solamente trabajaba con modo CBC, que como sabéis hoy en día no se usa. Y tiene dos tipos de cifrado, de forma directa, con lo cual me muestra automáticamente el resultado del cifrado o del descifrado, o bien de forma paso a paso, con lo cual vamos a poder ir viendo cuáles son los resultados de esa matriz de estado, de acuerdo, después de haber pasado por, eh, por shift rows, de haber pasado por a round key, de haber pasado por bytes, de haber pasado por mis columns, por cada una de las operaciones, la matriz de estado va a ir cambiando y entonces me va a mostrar paso a paso cómo va cambiando esa matriz de estado. Evidentemente obtendré también si estoy cifrando el criptograma o si estoy cifrando obtendré el texto en claro, pero pues no solamente me entrega resultados, sino que me entrega paso a paso lo que ha ido haciendo. También comprobaremos el tipo de rellenos que acabamos de hablar del algoritmo pues, eh, AES, el PKCS7, en donde veremos que va a añadir un conjunto de caracteres exacemales diciendo cuántos bytes le han faltado. Y también veremos el caso, por ejemplo, en el, en el mensaje M2 Chica de Panema. Vamos a ver que tiene exactamente 16 caracteres, lógicamente espacios en blanco incluido. Y entonces, al tener solamente 16 caracteres, solamente es un bloque. Entonces, al final, creemos que solamente el AES cifra un bloque pero va a ser mentira, el A es dos bloques, un bloque que diga chica de Ipanema y un segundo bloque que sea solamente rellenos, lo veremos dentro de un momento, y por último también como ejercicio veremos lo que están en las diapositivas siguientes, que es comprobar una operación a round key eh, con la clave K0, la primera operación que se hace eh, eh, con el texto en claro, como sabéis eh, y luego pues eh, el criptograma final que se obtiene de unos documentos oficiales eh, del NIS y que veremos en las diapositivas siguientes Aquí tenemos el ejemplo de un documento oficial del NIS, está sacado del NIS, luego os entrego la URL donde veis el bloque de entrada y la clave son cada una de 128 bits, es decir, trabaja con NB igual a 4 y NK igual a 4, como acabamos de hablar, y como veis aquí la entrada tiene pues en hexadecimal 32, 43, F6, A8. Ojo que aquí está puesto así a lo largo, pero evidentemente el 32, 3243F6 y A8 es la primera columna, la columna 0, ¿de acuerdo? Y la última columna, la columna 3, sería pues E0370734. Lo mismo con la clave. La clave, la primera columna de la clave sería 2b7E1516. Y la última columna, la columna 3 de la clave, sería 09 cf 4 f 13 Bien, pues si hacemos esto, entonces aquí aparece, como veis, la primera operación que se hace. La primera operación que se hace no interviene en subbytes, no interviene en rows, ni tampoco interviene mix columns, sino que solamente se hace, como sabemos, un A-Round Key del texto en claro, como es 3, 2, 4, 3, F6, A8, 88, 8, 8, etc. Y que termina aquí en E0, 3, 7, 0, 7, 3, 4, que está puesto aquí, ¿vale? Y se hace un, un XOR, un arrow Key con la clave, y la clave era, pues, primera columna, como veis aquí, 2B, 7E, 15, 16. Que son estos primeros, eh, primeros eh, bytes y los últimos bytes de la última columna, lógicamente 0, 9, CF, 4F, 13, que están puestos aquí. Bien, hacemos esa operación. ¿Ya? Y entonces, lógicamente, me sale ese valor. Aquí podemos comprobar solamente nada más que un valor para que veáis que es muy sencillo. Yo puedo hacer, como digo, el XOR bit a bit o byte a byte o palabra a palabra o pues matriz a matriz. ¿De acuerdo? Hago un XOR de toda esta matriz con toda esta matriz. Sencillamente, todo este valor, el 3443F6 4, terminado en 0734, le digo XOR. Con una calculadora y le digo 2B7E15 y me sale, evidentemente, este valor: 193DE3BE y terminado por 4808. 8. Comprobemos el número 19, pues muy fácil. El número 32 es aquí en hexadecimal: el 3 es igual al 0011, 1, ese es el 3, y el 2 evidentemente es el 0010, 0, 0. y el 2B. Que es el valor que corresponde a la clave, el 2 corresponde al 0010 y la letra B corresponde al 1011, ¿verdad? Bien, pues hacemos la operación del tipo XOR, ¿vale? Y como veis, lógicamente, es lógicamente, bits iguales me sale 0, bits distintos como aquí me sale 1, aquí distinto, aquí distinto, aquí distinto, y aquí igual. Con lo cual me sale, como veis, 001, ¿vale? Que sería 30 sin 1, que sería un 1, el primer nivel, y el segundo nivel sería aquí un 1, 0, 0, 1 que sería el 9. Con lo cual el XOR, ¿vale? Del hexadecimal 32. Y 2B me tiene que llegar el hexadecimal 1,9. Y así se hace para todas las demás, todos los demás bytes, o se puede hacer, como digo, palabra a palabra. Una vez que hago yo todas estas operaciones, el estado final que se obtiene. Luego de las 10 vueltas será el criptograma. Es decir, pues eh, aquí ha, ha, ha pasado, ¿vale? Después del estado de inicio, se ha hecho el subbyte, se ha hecho el shift -rows. Evidentemente sabemos que no se hace el miss column en la última vuelta, ¿de acuerdo? Eh, pero sí se hace una round key. Y una vez que yo hago una round key, ¿de acuerdo? Del valor, ¿vale? Me aparece lógicamente eh, el criptograma final. El criptograma final, ¿vale? Pues entonces me, de, este, de este valor, de la salida de shift row a round key, con eh, el, eh, la última clave, la clave K sub R, ¿no? en este caso, si es para, para 128 bits, sería la clave K sub 10. Me saldría como es el criptograma 39, 25, 84, 1D terminado por 196A0B32. Esto es lo que vamos a ver a continuación. Y vamos a ver que es interesante porque fijaros que aquí en este ejemplo que entrega el NIS es un ejemplo que tiene solamente nada más que un único bloque. Solamente un bloque. Y ese bloque es exacto de 128 bits. Con lo cual entonces vamos a ver que eh, aquí es el resultado antes de hacer el relleno. Pero comprobaremos ahora dentro de un momento. Con lo cual ahora llamaremos al software a Sphere y vamos a resolver esta práctica. Vamos a hacer entonces el ejercicio práctico con ASFIL. Tenéis como veis aquí a la derecha el texto La chica de Ipanema y chica de Ipanema con una clave K y con un vector inicial. Primeramente haremos ese ejercicio y luego haremos la comprobación de los valores de ese documento oficial del NIST. Voy a cifrar entonces La chica de Ipanema, selecciono el texto, le digo control C. Y me voy aquí donde pone cifrar. Donde pone cifrar el texto puede estar en hexadecimal, en archivo o en ACI. Es un texto que se, se introduce por teclado en ACI. A continuación, la clave puede estar en ACI, no recomendable, ¿no? O en hexadecimal, de cualquier tamaño de valores, 128 bits, 192 o 256. Y voy a introducir esta clave que está aquí. De acuerdo, introduzco entonces la clave. Y aquí está la clave que voy a introducir. Como veis, pues del 0 hasta la F y otra vez del 0 hasta la F. Yo puedo decir que la salida sea en base 64, en hexadecimal decimal, cualquier tipo de formato, por ejemplo, base 64, y puedo decir que sea en modo ECB, ¿vale? Libro tónico de códigos o en modo CBC. De momento, ahora de tipo ECB. Bien, pues, ¿qué sucede si yo entonces lo que hago ahora, ¿vale? Es que le digo que me haga la operación de cifrado directo. Hay operación de cifrado directo o cifrado paso a paso. Si le digo cifrado directo, automáticamente lo que me entrega es solamente nada más que el criptograma. Nada más que el criptograma. Eh, y entonces vamos a ver qué se puede cifrar y descifrar. Le digo siguiente. Y como veis, me dice, mira, este es tu criptograma, este que está aquí, que estamos aquí señalizando. Y luego arriba, si os fijáis, me parece que hay un conjunto de rellenos. Me pone 0D, 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 0D. ¿Qué sucede? El texto, la chica de Panema, van a ser dos bloques. El segundo bloque tiene solamente nada más que 3 bytes. Le faltan 13 bytes para hacer un bloque de 16 bytes, ¿no? Y 0D es lógicamente el número 13 en hexadecimal. ¿vale? El 14 es la E, ¿vale? Y el 15 es la F, como sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora es que voy a seleccionar todo este documento. Está aquí, a ver si lo selecciono bien, porque el ratón no me funciona adecuadamente, ¿vale? Aquí lo selecciono, incluso con el signo igual que sabéis que es de relleno en base 64, le digo control C, lo tengo en el portapapeles y ahora voy a descifrar, a ver si efectivamente me sale lo mismo. Dice, mira, la entrada está en base 64, esa decimal no, está en base 64. Y lo copio aquí. La clave la conocemos, que es una clave del tipo de esa decimal, que es la que está acá abajo, doble clic, la vuelvo a copiar, ¿vale? La copio, control C, la copio aquí. Y entonces ya tengo la clave. Quiero que la salida me muestre un texto nazi. Sí, un texto nazi. El modo cifra por pues, el tipo CB y no hace falta que muestres paso a paso, muéstrame la solución del tipo directa. Si pincho aquí el siguiente, como veis, me sale como veis, el texto en claro. Me dice, pues el texto cifrado era este y el texto en claro es la chica de Ipanema. Es decir, todo correcto hasta aquí. ¿Qué sucedería ahora si entonces yo cifro en vez de la chica de Ipanema? Solamente chica de Ipanema. Entonces de aquí voy a cifrar. Y fijaros que este documento, si veis la cantidad de caracteres que tiene, espacio en blanco incluido, son igual a 16. Entonces es un bloque completo, ¿no? Entonces voy a cifrarlo con la clave K, le digo Control-C, y entonces digo la clave K está en hexadecimal y es una clave de 128 bits. Le digo que la salida, pues me da igual que sea en base 24 o que sea en hexadecimal, lo mismo. Y ahora lo que voy a decir es que la operación me la haga no de forma directa, sino que me la haga del tipo paso a paso. Y luego haremos un cifrado del tipo ECB, eh, CBC para que veáis cómo funciona. Bien, pues una vez que ya tengo, como veis, el texto en claro en ACI, tengo la clave en hexadecimal y le digo que la salida me la ponga en hexadecimal, en modo CB, le voy a decir paso a paso. Si le digo paso a paso, fijaros que ha sucedido. Me sale el criptograma, ¿vale? Pero me dice lo siguiente. Estoy haciendo el primer bloque y luego aquí voy avanzando, ronda 9, ronda 10, y estoy haciendo el segundo bloque. Pero resulta que chica de Ipanema es solamente un bloque, nada más. ¿Qué sucede? El segundo bloque es solamente relleno, nada más que relleno, y lo podéis ver aquí. Como veis aquí, hay después del 6-1, hay un 1 0, Si lo pongo bien, voy a ver si lo pongo bien. Sí, aquí está. A veces, después del 6-1, que sería pues la, la, la A de Ipanema, ¿verdad? La A minúscula de la chica de Ipanema. Esa A es el 6-1. Luego aparece 1, 0, 1, 0, 1, 0, aparece 16 veces. Y el 1, 0 es el valor 16 en hexadecimal, ¿vale? El 15 es la F, eh, la F es el 15, ¿vale? O el 0F es el 15 y el 1, 0 es el 16. Entonces, como veis, ha puesto un relleno completo, un completo porque eh, el documento era un múltiplo de 16 bytes. Es el típico relleno conocido como PKCS7. ¿Qué sucedería si yo hago un cifrado, ¿vale? y solamente lo haremos nada más que ahora, ¿vale? un cifrado, supongamos ahora pues la chica Ipanema otra vez, eh, y lo hago en el modo CBC? Le digo entonces que lo quiero cifrar, al cifrar le pongo el texto aquí, como veis, el texto así, le busco la clave, por ejemplo, en hexadecimal de 128 bits, hago esta clave que está aquí, digo a doble clic, CBC no clave de aquí, terminada en F, y voy a decir que entonces esa va a ser la clave de 128 bits. A continuación, por ejemplo, la salida puede ser en hexadecimal o más a 64, ¿vale? Voy a poner en hexadecimal. Eh, y que el modo de cifra sea del tipo CBC. Aquí tengo dos opciones. Si no pincho aquí, donde pone introducir pues, eh, manualmente, ¿qué quiere decir? Que el software me va, me va a dar un número aleatorio de vector inicial. Lógicamente un vector inicial de 128 bits, porque estoy trabajando con AES ¿vale? y con bloque de texto de 128 bits que es igual como trabajaría PGP, GNUPG, TrueCrypt, Veracrypt o cualquier software. Aquí, como es el tipo educativo, yo puedo introducirlo manualmente, con lo cual yo puedo forzar que sea siempre el mismo u otro distinto, ¿de acuerdo? Voy a decir entonces de modo CBC y que lo introduzco manualmente. Voy a introducir entonces este valor que está aquí, como es hasta, hasta el 8. ¿Vale? Sin equivocarme, le digo control C y entonces lo tengo ya puesto en el portapapeles. Tengo el texto, como veis, la chica panema en texto así la clave hexadecimal de 128 bits, del 0 hasta la F, le digo que la salida está en hexadecimal, que el modo CBC, que introduzco el vector de forma manualmente, y ahora le puedo decir que sea de forma directa. Y entonces, como veis de forma meta, me pide ahora que introduzca el vector. Le digo control V, introduzco el vector y acepto. Y como veis, me dice, mira, aquí está tu texto en claro. Lógicamente con el mismo relleno, 0D, 0D, porque el texto es el mismo, ¿vale? Y aquí está el texto cifrado. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a hacer, ¿vale? Y me dice cuál fue el vector de iniciación que he utilizado, que es este que está aquí. Bien, pues como el vector lo tengo yo, voy a tomar el criptograma que este que está aquí, ¿vale? Que está evidentemente en hexadecimal y lo voy a descifrar. A ver si lo hacemos correctamente. Le digo control C y ya tengo el criptograma. Voy entonces aquí a descifrar. Le digo quiero descifrar algo que está en formato hexadecimal. Y este es mi criptograma, el Control V. La clave, la clave la conozco, es una clave en hexadecimal de 128 bits, que es este que está aquí. Le hago doble clic, la selecciono hasta la F, le digo Control C, y aquí está la clave. A continuación le digo que la salida la quiero, la quiero en ACI, sí, pone la salida en ACI. El, el método de cifra será, el modo de cifra será, pues, modo CBC y voy a introducir el vector de forma inicial. Yo mismo voy a introducir el vector. Y que la, la solución sea, por ejemplo, directa. Voy a poner entonces el vector que está aquí, son las 4A, y terminado en 678, eh, le digo control C, lo tengo en el porta de papeles. y entonces le digo que entonces, ahora sencillamente me haga la operación de descifrado. ¿De acuerdo? Le digo siguiente, introduzco lógicamente el vector de iniciación que me está pidiendo, le digo aceptar y como veis me sale el texto en claro, la chica de Ipanema, todo correcto. ¿De acuerdo? Bien, vayamos entonces a eh, resolver la otra parte que estaba pendiente, que era el ejemplo del documento oficial del NIS. Como veis aquí a la derecha, el documento de entrada era 3243f6A8 que lo fuimos escribiendo de columna a columna y que la clave era 2b7e1516 también de columna a columna bien pues aquí tengo como veis el texto en claro lo tengo aquí y el texto y, y, la, y la clave la tengo aquí abajo de acuerdo cómo lo puedes comprobar vosotros lo puedes hacer operaciones por operaciones aquí tienes operaciones y si pinchas en operaciones tenéis subbytes, shift rows mix columns y arround key pincháis en arround key e introducís aquí los valores ¿Vale? Lo podéis introducir vosotros a mano o bien de hacerlo de forma aleatoria, como veis, se introduce de forma aleatoria entrada y clave y se va a ejecutar y se ejecuta. Eso lo dejo vosotros como ejercicio. Lo que yo voy a hacer es que voy a hacer un cifrado. ¿Vale? Y voy a cifrar ese texto en claro que comienza por 3243 en este decimal y que tiene una clave 2b7D al comienzo. Bien, pues entonces voy a copiar en el portapapeles, como veis, el texto en claro. Aquí está a la izquierda, le digo control C, me voy a cifrar y en cifrar le digo que la entrada está no en ACI, sino que está en hexadecimal, aquí, y que la clave también está en hexadecimal y también corresponde a una clave de 128 bits que es la que está abajo que termina como veis en 13, y le digo igual, ok. La salida, pues eh, que sea en hexadecimal, pues en hexadecimal para que corresponda exactamente igual a lo que muestra eh, el, el documento del NIST. Y el modo de cipa que sea del tipo ECB, es decir, libro electrónico de códigos. Le digo entonces, como le voy a decir que lo haga de forma paso a paso, porque aquí va a ser interesante y necesario hacerlo así. Y le digo entonces que me haga siguiente. Hace siguiente, y entonces, si os fijáis, me sale un criptograma, que ya vamos a ver por qué no es el mismo, lo vamos a comprobar dentro de un momento, ¿vale? Pero si os fijáis, aquí me dice bloque 1 y luego me dice bloque 2. Dije, vamos a ver, yo no tengo dos bloques. La entrada 3, 2, 4, 3, F6 era nada más que un bloque. Aquí ha metido un bloque de relleno, ¿no? Lo podemos ver aquí por el 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Entonces, primero que nada, voy a comprobar cómo ha ido el, la función del de el, Arram Key. El Aron Key que tenéis aquí en la diapositiva a la derecha, 32XORB2B, me tiene que ir al 19, y como veis, está puesto aquí, aquí, la entrada, ese el número que está aquí. 19, si lo, si lo pongo bien, aquí. 19, como veis, luego pues, aparece el 3D E3BE y terminado como veis en N9F84808 lo está viendo aquí ¿De acuerdo? Bien pues entonces ahí está todo correcto, que es el comienzo de la ronda. ¿Dónde está el criptograma que nosotros vemos aquí en la segunda página, de acuerdo? De este documento oficial del NIS, es donde dice la salida, pero claro, la salida sin rellenos. Entonces, lo que tengo que buscar aquí es la salida sin rellenos. Es decir, en la vuelta 1, en la ronda 1, el bloque 1, pero tengo ronda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí se acaba la ronda porque aquí comienza el bloque 2, es solamente relleno. Y la ronda se acaba como veis en este número que está aquí, ¿de acuerdo? Y ese número, el 392584, vale, 1D, fijaros que es exactamente igual a la misma palabra de salida. Y la última palabra de salida, que es 196A0B32, es la que estáis viendo vosotros aquí, ¿de acuerdo? ese que está aquí que estoy aquí marcando con lo cual efectivamente pues se comprueba que eh, el software hace exactamente lo mismo que pues eh, dice el eh, el NIS y lo que dice el algoritmo pues AES o rijndael exactamente igual y con eso hemos comprobado este ejemplo muy sencillo de cómo poder hacer operaciones de cifrado o descifrado también puedes hacer ataques igual que hicimos con el algoritmo DES lo que sucede es que pues este software como eh, el algoritmo en sí no se utilizó ninguna primitiva que ya existiese sino que fueron un par de alumnos que ellos mismos desarrollaron, vale, el, el código, pues entonces no está optimizado ni mucho menos y entonces los ataques tienen una fuerza pues bastante baja, ¿no? Si con el algoritmo DES hacíamos ataques más o menos a unas 200.000 claves por segundo, aquí los ataques son a 5.000 o 6.000 claves por segundo, con lo cual solamente nada más que algo demostrativo de cómo funcionaría un ataque, pero como digo, no está implementado con primitivas que ya tienen muchos programas como Java que ya tienen pues primitivas con con el AES, sino que pues en este caso pues, se hizo el software a propósito y entonces no está optimizado en su, eh, en su velocidad. Y con eso damos por terminado esta parte de práctica y seguimos con la clase de hoy para ya ir terminando. ¿Qué tan seguro es el algoritmo AES en 2021? La seguridad asociada a la longitud de la clave ante ataques por fuerza de ruta la podríamos representar por los siguientes números. Para una clave K de 128 bits, la fortaleza asociada sería de 2 elevado a 127 operaciones en media. Para una clave K de 192 bits, esa fortaleza estaría en 2 elevado a 191 operaciones en media. Y por último, para una clave de 256 bits, la fortaleza sería equivalente a realizar en media 2 elevado a 255 operaciones como sabemos son números estratosféricos, totalmente imposibles de poder lograr con el cómputo actual. De hecho, en la bibliografía os entrego una URL de un documento en YouTube donde en 4 o 5 minutos os muestran pues eh, cuál sería la dificultad de romper una clave de 256 bits y vais a ver que estamos hablando de edades totalmente astronómicas, mucho mayor que la edad del universo. El problema es que existen ataques conocidos pero no ataques de fuerza ruta a la clave, sino que ataques de implementar el algoritmo, pero con menos rondas. Y aquí está el problema. Sabemos que las rondas que tiene el algoritmo AES para 128, 192 y 256 son respectivamente 10, 12 y 14. Y entonces eh, los ataques conocidos son con rondas ya muy cercanas. 6, 7, 8 rondas están muy cerca de las rondas actuales. Y ahí donde estaría quizás la debilidad del algoritmo AES. Es decir, que las rondas que se han utilizado o las vueltas son insuficientes suficientes. También existen otros ataques por canal lateral que podrían considerarse, lo tenéis también en la bibliografía que os entrego, ataques por canal lateral no quiere decir que rompan el algoritmo o que rompan la clave. Lo único que hace un ataque por canal lateral es que ve las manifestaciones físicas que el algoritmo produce en un ordenador, en una máquina, mientras se está ejecutando. Manifestaciones físicas, por ejemplo, de disipación de calor, de consumo de energía, de radiaciones electromagnéticas, incluso de generación de sonidos, y entonces esas manifestaciones físicas podrían de alguna forma darnos una indicación de cuál es el tamaño de la clave y, más aún, en algunos casos, incluso indicarnos cuáles son los bits de la clave, como sucedió con un ataque por, eh, por el canal lateral al algoritmo RSA. Existe sí una controversia entonces con respecto a las vueltas del algoritmo AES. Tenemos comentarios de Bruce Schneier, eh, tenemos también pues, el famoso eh, pues, archivo de seguro eh, cifrado con AES-256 de Jürgen Assange, un seguro de vida, eh, y entonces hay pues, eh, distintas eh, voces que hablan que, Quizás ese documento de seguridad de vida, de seguro de vida que hizo Julian Assange lo cifró a propósito con AES-256 y sabiendo quizás, porque Julian Assange es un experto criptógrafo, sabiendo quizás que el algoritmo AES-256 es menos seguro, por así decirlo, que el algoritmo AE-128. Esto no lo comenta solamente él, también lo comenta Bruce Schneier. Ya Bruce Schneier, en el año 2009, decía que era más recomendable trabajar con el AE-128 que con el AE-256. Algo que al principio pues, suena bastante raro, ¿verdad? Si 256 bits son más clave, pues entonces va a ser mucho más difícil romperlo. Pero claro, porque tenemos la idea de que romper un algoritmo es romperlo por fuerza bruta. Pero si se hace implementaciones de algoritmos con muy poquitas vueltas, lo que sucede entonces es que no están bien mezclados los bits de la clave con los bits de texto claro. Incluso Bruce Schneier, en su documento, en su post, que ya lo veremos dentro de un momento en su blog, en el año ya 2009 eh, decía que eh, sería recomendable que el algoritmo A estuviese prácticamente el doble de vueltas que tiene ahora. ¿De acuerdo? No 10, 12, 14, ¿vale? Sino que ya pues eh, del orden de las veintitantas vueltas como máximo. Es decir, un valor... Muy mucho mayor que el actual. Y lógicamente sus palabras pues, son consideradas a nivel mundial como un experto y un gurú en la criptografía. Aquí tenéis más información multimedia en piedra formativa TOT para quien quiera profundizar un poquitín más. La píldora número 30, cómo se cifra con el algoritmo AES, de recomendable visualización, porque en 5 o 6 minutos os va a explicar de forma muy gráfica cómo se cifra, se descifra con el algoritmo AES y especialmente cómo se hace la operación de eh, pues, generación de subclaves. ¿no? Ese algoritmo de expansión de claves lo explica de forma gráfica y vais a ver que gráficamente es muy fácil entenderlo. Luego ya, Matemáticamente tiene su cierta complejidad. Y luego la píldora formativa 31, donde habla de los rellenos y cómo son los modos de cifra en bloque, que también hemos comentado en la clase de hoy. Y con eso ya vamos a las conclusiones para ir dando por terminada la clase de hoy. El algoritmo Reindall o rijndael como decimos nosotros, se proclama el año 2000 como el nuevo estándar de cifra simétrica en bloque, conocido como AES, Advanced Equipment Standard, después de los cuatro ataques sufridos por el algoritmo DES en el DES Challenge que como sabemos en el año 1999 se rompe definitivamente el algoritmo DES en una fuerza bruta en menos de 24 horas Actualmente el algoritmo AES trabaja con bloque de texto de 128 bits y claves estándar de 128, 192 y 256 bits, aunque se pueden aumentar en tamaño en el futuro, tanto el bloque de texto como el bloque de clave y lo más lógico es que en el futuro es posible que el bloque de clave se suba o bien se suba el número de vueltas cifra con las funciones roundkey, subbyte, shiftrows y mixcolumns que como son muy fáciles de invertir entonces en la operación de descifrado usa justamente las operaciones inversas la operación inverso key inverso subbyte, inverso shiftrows e inverso mixcolumns funciones que vamos a ver en la próxima lección del algoritmo AES en este curso para el bloque de 128 bits opera sobre una matriz de estado de 4 filas por 4 columnas, es decir, 6 si bytes con 4 palabras, la, la columna 0 la palabra 1, la columna 2 la palabra 2, ¿vale? la columna 0 de la columna 1, perdón, la columna 1 la palabra 2, la columna 2 pues, la palabra 3 y la columna 3 la palabra 4 cuatro palabras de 32 bits serían entonces los 128 bits del texto en claro para claves de 128 bits, 192 bits y 256 bits usa ese número de vueltas 10, 12 y 14 que sabemos que es un valor por lo visto insuficiente según dicen los expertos vayamos entonces a la lectura recomendada aquí tenéis las piezas la formativas todo número 30 y número 31 Luego tenemos el documento de, del NIST, donde hace, eh, indica el concurso, el desarrollo de ese concurso, eh, las distintas conferencias que tuvieron que reunirse para luego ir haciendo una criba de los 15 algoritmos que se propusieron. Luego aquí tenemos el documento oficial del NIST, donde anuncia que el nuevo estándar es el AES. Un documento de unas cuantas hojas en PDF, donde eh, además aparece el ejercicio que hicimos hace un momento, ¿no? Cuando aparecía pues, un bloque de texto en claro, con un bloque de clave en hexadecimal, e iba indicando las rondas, pues ahí está explicado en ese documento que está en PDF y que luego lo veremos. Como entrada de forma lectura genérica tenemos eh, eh, la entrada en Wikipedia en inglés que está bastante, bastante interesante y que especialmente pues, eh, está muy bien indicada en cuanto a eh, lo que trata de la resistencia o la fortaleza que tiene este algoritmo AES eh, ante ataques que ha venido sufriendo desde que evidentemente se declaró como un estándar. Seguimos entonces con el software Asphyre. Si alguien quiere descargarse el software Asphyre y quiere hacer la misma práctica que hicimos en clase de hoy, es un software que trabaja en Java y de libre distribución. Aquí tenéis un documento muy interesante de Enrique Zavala, pues del año 2008, eh, donde habla del Dial Animation y también el Dial Inspector. Nos permite hacer pues, una simulación con flash del algoritmo de la algoritmo o Reindor y también pues, nos permite hacer algún tipo de cifrado donde nos va explicando paso a paso lo que sucede con la matriz de estado, cómo va cambiando en función de cada una de las operaciones que se realiza. Aquí tenéis el documento que decía en YouTube de cómo de seguro es la seguridad de 256 bits, donde en 5 o 6 minutos os explican la dificultad computacional que tendríamos hoy en día. De intentar romper esa clave y es como es un valor totalmente estratosférico. Aquí tenéis la entrada al pues el blog de Bruce Snyder año 2009, en julio, donde dice que sería recomendable seguir trabajando con aes 128 y no con AES 256, por el tema el término de las vueltas, que son. Pocas vueltas, ¿vale? Las 10 vueltas para AES-128, pero incluso son muchísimo menos vueltas, ¿vale? Las eh, la vueltas, 14 vueltas para clave de 256 eh, bits. También tenéis otro, otra entrada, pues eh, aquí vos a, a un blog de Fernando Acero, colega de aquí de España. En, fue una buena idea usar AES-256 en el archivo insurance. ¿vale? De Wikileaks, en donde pues, eh, eh, pues Julian Assange eh, hacía una especie de seguro de vida. Eh, algunos dicen que lo hizo con la idea de que el A256 es una clave muy grande y otros con un poquito más de mala idea, pues eh, sabiendo de que eh, pues este, este Julian Assange es eh, un experto criptólogo, pues utilizó justamente el A256. Porque sabría que sería más fácil, entre, entre comillas, poder descifrarlo que si lo hubiese hecho con AES 128. Lógicamente, poder descifrarlo ciertos organismos, ¿verdad? Organismos con tres siglas: la SNA, ¿vale? la CIA, el FBI, etcétera Y por último, aquí pues, tenemos pues, una, un documento en microservos donde pues, habla de Wikileaks, Assange y la tecnología y criptografía que rodean al fichero secreto. Y el fichero tenía como nombre insuranceaes 256 Y también habla de lo mismo, ¿no? De por qué pues, eh, se hizo ese cifrado justamente con el AES256 en el año 2011, en donde se comenzaba a utilizar de forma masiva el algoritmo AES, como comentamos en clase, pero se utilizaba el algoritmo AES con 128 bits. Nadie pensaba en esos años comenzar a usar claves de 256 bits como usamos hoy en día, ¿no? 10 años después, en el año 2021. Entonces, lo que hacemos ahora, como siempre, es que os voy a mostrar las URL de cada una de estas lecturas recomendadas para ir terminando ya la clase de hoy. Píldora formativa número 30. Píldoras formativas CryptoRed. Píldora número 30. ¿Cómo se cifra con el algoritmo AES? En esta píldora formativa te mostramos cómo fue el concurso del NIS para reemplazar el algoritmo DES por el algoritmo AES, luego pues, va apareciendo las operaciones que hace con cada uno de los bloques eh, y también pues, eh, cómo se hacen las distintas rondas y cómo se pueden ir calculando las subclaves en cada una de las vueltas con ese algoritmo de expansión de clave. En la píldora número 31 pues, píldora aparecen los no rellenos píldora. y modo de cifra en bloque. Píldora número 31. ¿Qué son los rellenos y los modos de cifra en bloque? Aquí en esta píldora, pues entonces también aparecen todos los tipos de rellenos, lo que hace el algoritmo DES y también lo que corresponde al, al algoritmo AES. Como sabes, el algoritmo DES tiene el, re, el relleno tipo 0 padding y el algoritmo AES usa el relleno conocido como PKCS7. La siguiente eh, documentación es eh, el documento estándar de, del NIS, donde llama a un concurso y aparece pues, todo el desarrollo de esos concursos con las distintas eh, etapas que tuvo ese concurso durante dos años y las distintas eh, reuniones en las cuales se iban descartando los algoritmos de esos 15 a llegar a los 5 finalistas y finalmente quedarse con el, el algoritmo eh, pues, Reindor. Aquí tenemos el documento, el documento oficial del NIS, donde aparece todo el algoritmo completo, aparece una introducción, evidentemente al principio, pero luego aparece pues, el documento completo en lo que se va haciendo pues, paso a paso de cada una de las operaciones. Con ejemplos, con ejercicios, con operaciones del tipo pues, eh, polinómicas, etcétera, etcétera. Está bastante, bastante completo para quien quiera, pues, por ejemplo, pues, hacer un seguimiento bastante eh, pues, exhaustivo de este algoritmo eh, pues, eh, AES. Vayamos entonces aquí a la entrada a Wikipedia. La entrada a Wikipedia, tenemos aquí el Advanced Equipment Standard las distintas figuras que corresponden al algoritmo y aquí quizás lo más interesante además de lo que ya hemos comentado en clase que era pues el tema de la matriz de estado etcétera etcétera las cuatro funciones como veis aquí sub by, shift rows, mix columns etcétera tenemos un apartado que es el apartado seguridad aquí en security aparecen pues distintos ataques los ataques conocidos ataques como digo pues también por el número de vueltas ataques que incluso por el side channel attacks que comenté hace un momento ataques por canal lateral y todos como veis están pues intentando ver si le encuentran pues a buena cosquilla a este algoritmo que es estándar mundial vayamos a la siguiente lectura la siguiente lectura es el documento criptosistema Rigandal a fondo del doctor alfonso muñoz Compañeros y colega, si vosotros descargáis este archivo que pone aquí, este sistema Rehandile o Reindol a fondo eh, y es un zip y lo descomprimís, eh, va a tener el documento en PDF. Fijaros, solamente 50 páginas nada más. Hace cuenta páginas está aquí en español y eh, aparece pues toda la indicación bastante resumida de lo que eh, corresponde al documento del NIS, del NIS, con eh, una primera parte de historia de cómo se hizo todo ese concurso y luego incluso con algunos ejemplos representativos de cómo se hace una suma en campo de Galois 2 elevado a 8, cómo se hace una multiplicación en campo de Galois 2 elevado a 8, cuáles son los polinomios que se reducen en modo, ¿vale? El, el módulo de trabajo es un polinomio entonces quien quiera pues, también recordar algo del tema polinomial cómo se reducen polinomios eh, está aquí explicado de una forma bastante bastante amena y bastante sencilla. Aquí tenemos el software A Sphere que utilizamos hace un momento para hacer la actividad práctica. Eh, Tenéis aquí la, la, la descarga con el chat 256 correspondiente de que la descarga es correcta. Descarga este software y como es un, es un punto .jar, es un Java, pues se puede eh, pues, ejecutar en cualquier tipo de plataforma. Aquí tiene la, la página de Enrique Zavala creo que es un uruguayo que está trabajando hace ya muchos años por aquí por europa eh, y entonces hizo este documento que además está en la página también oficial de, de laes la eh, que tiene un, un, un rain Doll inspector y un rain Doll animation donde el animation hace una animación con flash de las operaciones que van sucediendo en, eh, en, la, matriz, en la matriz de estado cómo va cambiando la matriz de estado en función de las operaciones y el rain Doll inspector lo que hace es la posibilidad de o bien cifrar y descifrar un documento que tienen ellos, o bien tú introducir cualquier tipo de texto, por ejemplo, el texto en claro es: Hola, qué tal, querido amigo. Por ejemplo, vale. Y la clave era: pues 1, 2, 3, 4. Esta es mi super clave, aunque sea en formato así Lo puedes pasar eh, a esa decimal, y entonces puedes hacer un seguimiento paso a paso del algoritmo, siempre, siempre con flash. Aquí tenéis un vídeo de qué tan seguro sería hacer un ataque de 2 elevado a 256. Aparece un ejemplo de qué significaría trabajar, ¿vale? Incluso con la capacidad que tiene eh, Google hoy en día, etcétera. Eh, y al final, pues se ve que esto es eh, algo totalmente estratosférico, totalmente imposible de poder hacer un ataque de 2 elevado a 256, como es un vídeo que tiene ya más de 2 millones de visitas. Bastante recomendable para tener una idea de cómo. Que, ¿Cuán seguro sería hoy en día una clave de 256 bits? Este pues, es el blog de, de Bruce Snyder un criptógrafo, un criptólogo muy importante de Estados Unidos, en donde pues se habla de que ha habido un nuevo ataque al algoritmo AES ya en el año 2009 y en donde pues se indicaba que eh, eh, sería recomendable trabajar con AES eh, 128 bits en vez de el AES igual a 256. Esto lo podéis leer aquí al final de todo y vais a ver que recomienda sin caer en paranoia, pero recomienda y fijaros, el año 2009 eh, ha pasado, ha pasado muchísimo, han pasado ya eh, 12 años está recomendando pues no migrar en esos años a el AES 256 por el problema de que pues re recomienda una cantidad de claves bastante más grande que las claves que tendrían hoy en día eh, el eh, o las vueltas, perdón, la vuelta que tendrían hoy en día el algoritmo AES. Si os fijáis, entonces pues está hablando aquí, aquí lo podemos ver, o lo marco un momento, vale. En este momento, año 2009, eh, su, sugiero que el A 128 tenga 16 vueltas, no 10. El A 192 tenga 20 vueltas y el A 256 28 vueltas. Esto cuadra bastante más con lo que nosotros hemos comentado en clases. Es decir, si la clave, de acuerdo, 256 es justamente el doble de bits de los 128 bits. Ojo, el doble en binario. ¿Vale? Con lo cual, pues eh, 256 bits es un número estratosféricamente mucho más grande que 128 bits. Entonces no tiene sentido que pasemos de 10 a 12 y de 12 a 14. Entonces aquí sí que es bastante más lógico. De 16 pasó a 20, vale, muy bien, pero ya cuando la clave son 256 bits, no pasó a 22, 24, sino ya pasó a 28, es decir, hacerlo bastante más grande. Eso es lo que proponía, como veis, eh, este este gurú a nivel internacional, uno de los mejores criptólogos a nivel mundial que se llama Bruce Schneider. Y por último, los dos últimos documentos: esta es el documento de que si fue una buena idea. Usar AE256 en el archivo Insurance de Wikileaks de, 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 de mi colega Fernando Acero habla un poquitín de que lo que es el algoritmo AES, pero luego al final, pues eh, dice pues, que igual pues, eh, el, el hecho de que este señor Julian Assange haya cifrado su seguro de vida con el AE256 era una especie como de aviso a navegantes. No lo cifro con esta clave que supuestamente todo el mundo crea que es la clave mucho más segura, pero los expertos, la gente que. Que conoce o quien pudiera en algún momento poder ir a abrir ese archivo o descifrarlo que de momento nadie lo ha descifrado eh, pues eh, sea gente que sepa que un eh, AES-256 con tan pocas vueltas con 14 vueltas sea más fácil de poder romper y por último, pues eh, aquí tenemos ese documento pues, eh, que está pues en, en Microservios de, de, de un tal Albi, donde Wikileaks, Assange y la Tecnología y Criptografía que rodean al fichero insuranceais 256 y habla también exactamente de lo mismo, ¿no? Exactamente de lo mismo, eh, para que tengáis una idea y una mayor lectura con respecto a cuál sería la seguridad que tiene el algoritmo Aes. Es decir, el algoritmo AES es muy seguro, matemáticamente es tremendamente fuerte. No lo digo yo, porque no soy experto en matemático, pero sí hablado con matemáticos y me dicen que la función matemática es muy, muy robusta, algo que también fue criticado fue criticado en su momento cuando se hizo eh, pues eh, la, la criba de los demás candidatos y se quedaron esos cinco se decía que el, el algoritmo AES era como matemáticamente muy muy exacto con lo cual pues eso podría dar posibilidades que se encontrase algún tipo de debilidad no eh, por, por, por hacer un símil aunque sea muy muy infantil vale la misma debilidad por ejemplo que podría aparecer en el algoritmo de hill de, 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 de criptografía clásica donde la matriz era un valor que una clave estratosférica totalmente imposible de poder romper pero en cambio por fuerza ruta por, eh, por ataque contexto en claro conocido el famoso ataque que vimos de Gau Jordan se podía romper no no estamos hablando de lo mismo pero sí que podría haber pues eh, alguna posibilidad ¿vale? de que se pudiese pues intentar eh, romper pues el, eh, el, el algoritmo AES porque matemáticamente estaba como demasiado estructurado son cosas que, lógicamente, pues eh, hasta que alguien no lo demuestre, es solamente pues el papel mojado, ¿no? Pero que puede ser que eh, en un futuro alguien pueda demostrar que hacer algo muy estructurado, algo que no sea por alguna forma eh, decirlo así caótico, podría pues indicar pues, eh, que puede tener pues alguna puerta, alguna especie de puerta trasera, por la cual pues, poder romper la clave con un esfuerzo, evidentemente, mucho menor que el ataque por fuerza ruta, que ya sabemos que es imposible. Bien, pues con esto terminamos esta parte de eh, la presentación de la bibliografía o lectura recomendable y vamos a seguir eh, con lo que queda de clase para ya ir terminando. Un proyecto sin ánimo de lucro. Como sabes, Class4Crip es un proyecto sin ánimo de lucro. Si te ha gustado el vídeo, has aprendido algo nuevo del algoritmo AES, no tenías conocimiento de ese documento de seguro de vida de Julian Assange, ni las palabras de Bruce Snyder con respecto al número de vueltas y la controversia que hay con respecto al algoritmo AES, entonces por favor ponle un me gusta al vídeo. Si deseas expresar cualquier tipo de opinión con respecto al contenido de esta clase o tienes alguna duda, por favor hazla llegar en este mismo canal YouTube. Todos los comentarios son muy bien recibidos y las dudas, las que tú plantees y que yo pueda contestar, pues será a la mayor brevedad posible, normalmente dentro de las 24 horas. Tenemos más lecciones en el canal Class4Keep. Te recomiendo que te suscribas a fecha de hoy. 26 de mayo de 2021 ya hemos superado los 2.390 suscriptores, ya casi cerca de los 2.400. Yo con la clase de hoy ya me despido. Te digo muchas gracias por estar en esta clase número 65, ya casi terminando el curso. Sabemos que este curso de criptografía aplicada, curso básico de criptografía aplicada, serán unas 75 clases y que va a terminar pues, a, a finales del mes de junio o principios del mes de julio. Entonces yo te digo, pues... Muchas gracias por asistir a esta clase, me voy despidiendo, subo, eh, quito la webcam y también voy a subir un poco el volumen de la música sin que moleste y vamos a ir terminando la clase de hoy. Con respecto a la licencia de estas videoclases y la documentación que luego subo al servidor de CryptoRed, ya sabéis que están publicadas bajo licencia Creative Commons con reconocimiento no comercial y sin obra derivada. Y con eso, les digo adiós. Muchas gracias por asistir a esta clase, la primera del algoritmo AES. Habrá una segunda clase ya el algoritmo AES en profundidad matemática. Te envío un cripto saludo. Nos vemos la semana que viene. Y adiós.